De Barcelona. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha perdido la cuestión de confianza a la que se ha sometido en un pleno extraordinario este miércoles para aprobar los presupuestos de 2024 y ha retado a la oposición a acordar un alcalde alternativo. Tal com em vaig comprometre, Barcelona tindrà pressupostos a la primavera. I aquest govern serà més fort del que és ara i continuarà amb la seva acció de govern, perquè a partir d'aquest 2 de maig comptarem amb el pressupost que Barcelona necesita y que Barcelona merece. En la votación, que se ha hecho de manera nominal, ha contado con el apoyo de sus 10 ediles del PSC y los 5 de ERC, y el rechazo de los concejales de BeComú, Junts, PP y Vox, que han sumado 24 frente a los 15 que el PSC alcanza con los republicanos. Lo hemos el principio, Som, serem un alcalde o somos un alcalde progresista a un gobierno progresista que hará políticas progresistas. I aquest és el sentit. Això exclou que hi hagi acords amb altres grups? En absolut. Ahora se abre un periodo de 30 días en los que la oposición puede tratar de acordar un alcalde alternativo. Si no lo hace, las cuentas se aprobarán automáticamente cuando acabe este plazo, el 2 de mayo. Pese a tramitarse en la Comisión de Economía Extraordinaria en febrero con los votos de RC y BECOMU, los presupuestos no superaron el último trámite en el pleno del 22 de marzo y coiboni anunció que se sometería a una cuestión de confianza para poderlos aprobar. El alcalde socialista no es el primer edil que recurre a este mecanismo para aprobar las cuentas sin tener los apoyos suficientes. La última fue la exalcaldesa Ada Colau, que lo hizo dos años consecutivos durante su primer mandato.